Esta es una nueva sección del canal donde voy a estar probando cosas raras, diferentes, que me parezcan interesantes, sean procedimientos para el rostro, tratamientos para el pelo, productos en general. Todo lo que me parezca raro, extraño e interesante lo voy a estar probando y se los voy a mostrar a ustedes. Entonces, para empezar con este primer video, no sé si han visto esas mascarillas que algunas personas se hacen, yo las he visto hace un montón de tiempo, donde extraen la sangre de la persona y esto mismo lo aplican en el rostro y es como una mascarilla súper wow. Siempre la había querido probar, le pregunté a mi dermatóloga si ella lo hacía, me dijo que sí, entonces dije hagámoslo de una y les voy a mostrar de inicio a final el resultado, si lo recomiendo, si no, todo. Y sin hablar tanto, empecemos el video. Y listo, ya llegamos al consultorio, vamos a hacer el procedimiento, les voy a mostrar absolutamente todo. Pero antes de hacerlo hay que seguir unos pasos por protocolo. El primero es esto, me dieron un papel que es un consentimiento para poder hacer la aplicación del plasma por si pasa algo, por si se me irrita la piel, por si hay alguna inflamación, esperemos que nada pase. Pero es algo que toca hacer, entonces ya lo leí, está todo ok, voy a firmarlo y el paso a seguir es... voy a sacar sangre. Y aquí les presento a mi dermatóloga, ella es la que siempre me hace de todo en la piel, se llama Luisa, la amo con todo mi ser. Y quiero preguntarle delante de ustedes si algo ha pasado aplicando el plasma, que es lo peor que ha pasado. Nada, que quede divina. Ese es el único riesgo, que quede divina la piel. Entonces voy a firmar esto rápido y empezamos. Ya, ¿me avisas cuando lo vas a hacer? Yo para que me pongo inventa. No, me voy a quitar las gafas. Esto me da tanto miedo. Un pinchacito, respira profundo. Respira profundo. Ya. Listo. No he respirado como en 10 segundos. Respira, por favor. Ya. Ya voy a acabar. Abre la mano. ¿Ya? La más exagerada. No dolió. No dolió, pero sí sentí, obviamente. Sí, claro. Miren, aquí está mi sangre y ahora vamos a centrifugarla para poder sacar el plasma, creo. Y mientras se centrifugan los tarritos de sangre que les mostré, vamos a hacer la limpieza de mi rostro para poder aplicar el plasma. Ya les muestro. Bueno, yo quiero saber por qué es tan importante limpiar la cara antes de hacer el plasma. Súper importante porque hay que quitar pues cualquier exceso de maquillaje que impida pues que el plasma entre. Hay que limpiar también con jabón, con clorexidina, para evitar infecciones. Ya. Tengo acá un grano en la nariz y tengo otros granos aquí. ¿Puedes contar por qué? ¿Por qué son los granos? ¿Por qué son? Bueno, lo que pasa es que me puse a comer un helado que era todo de leche. No puedo tomar leche porque es mi enemigo número uno. Y siempre que... Pero solo el enemigo de ella, no lo estamos satanizando, la leche es buenísima. Sí, pero a mí no. A ella le da brotes. Entonces me comí un helado que tenía como 50 litros de leche concentrada y me salió un brote aquí y me salió este grano en la nariz. Entonces quiero saber cómo reacciona mi piel con esto que vamos a hacer. A ver si de pronto disminuye el grano, se secan, de pronto tiene algún efecto, no lo sé. Pero básicamente lo que vamos a hacer es como para rejuvenecer la piel y para que sea más linda, más lisa, más suave. Vamos a ver. Ahora ella me puso estas gafitas que son para proteger mis ojos porque me va a hacer un láser que yo ya he hecho, esto sí lo he hecho antes, siempre lo pongo en Instagram, y es como un láser que deja la piel demasiado suave y ayuda a abrir los pequeños canales por donde va a entrar el plasma. Vamos a empezar. Esto se siente como muchos pinchazos calientes en la piel, como que te están chuzando con fuego, pero... Sí, como agujas calientes. Como agujas calientes, pero ya estoy un poquito acostumbrada. Y es rápido. Y es rápido. ¡Ay, duele! En estas partes de acá, que siento que la piel es más sensible, como que duele un poquito más. Ay, me dolió. Un pedacito, cierra los ojos. Esto duele un poquito, no les puedo mentir. Por lo general tengo una rutina específica que ella me da, y como mi piel es grasa y tiende a que le salgan muchos granos, entonces yo aplico un jabón que tiene un ácido salicílico y aplico una crema que me seca un montón la piel, y como estos días me he estado aplicando esto para que se me sequen los granos, en este momento siento que me arde un poquito más de lo normal, pero no es nada grave. Y miren mi papá. Entonces los tubitos de sangre ya salieron de la máquina.
ella nos va a explicar más o menos cómo es la división. Acá queda el paquete de glóbulos rojos, que son las partículas más pesadas. La parte intermedia es el plasma rico en plaquetas y la parte superior es plasma rico en proteínas. Y lo que me van a aplicar es lo que está en el intermedio de estos dos. Y ahora ya Luisa me está aplicando el plasma. ¿Sí? ¿Se siente como agua? ¿Cómo sientes? Pues no, como de pronto como un aceitico o algo así. Uh-huh. ¿Y te arde o no? No, no me arde. Pero sí siento la piel como caliente del láser. Y lo que hace el láser es que permite que esto como que se penetre más en la piel. Creí que quedaba rojo. Es que como tú eres morenita, se ve menos el rojo. No, pero me refiero a que creí que esto era rojo. ¡Ah, no! Ok, yo estaba muy confundida. Yo creí que lo que me aplicaban era la sangre roja. No, no. El facial de vampiro que uno ve como lleno de sangre es porque uno hace primero microagujas para penetrar el plasma y luego pone el plasma tópico. Nosotros lo hacemos con láser porque pues es una técnica que a mí personalmente me gusta más. Sí. Pero pues realmente con la otra técnica es que uno sale todo lleno de sangre. Ah, yo juro que uno ve. Eso. No. O sea, ahorita solo se ve así, normal. Sí, como una mascarilla transparente. De huevo. Pues, de huevo, sí, se siente como textura del huevo que es como pegachenta, así como que te deja la piel así. La clara. La clara, sí. Qué huele. No me huele a nada. Ay, no te creo. Te lo juro. ¿Viste? Te lo juro que no me huele a nada. No, ella se hizo ayer esto y que dice que le olía a algo raro. Pero no me huele a nada. Y digamos, ¿esto solo es para la cara o se podría aplicar en otra parte? Entonces el plasma lo podemos aplicar también en otras, estéticamente, en otros lados. Por ejemplo, para cicatrices. La verdad, sí siento que estoy roja. No sé si se alcance a ver en la cámara. No, sí, o sea, es que como lo que te digo, como tú eres morenita, te ves menos roja. Siento la piel pegachenta, como si me hubieran aplicado algo, como que se me está secando y no puedo mover bien la cara. Algo así siento. Y siento que me arde un poquito en esta parte de acá. De resto, todo ok. Ya quedé lista, me aplicaron los dos tubos, pues las dos partes de plasma de cada tubo y no huele feo. Y me dieron, siento que no me puedo reír, estoy como... Y ahora me dieron este tarrito que dice, contiene plasma rico en proteínas, duración del producto 8 días, paciente anemia, cariño feliz. Y tengo que aplicarme esto en la noche. Te lo aplicas en la noche, en la cara, unas goticas, por una semana máximo, y lo mantienes en la nevera, esta es para la recuperación. ¿Qué hora es? Son las 4 y 21 de la tarde y tengo que dejarlo por ahí hasta la noche, hasta que te laves la cara. Hasta que me lave la cara. Les voy a contar mañana cómo amanece mi piel. Ese fue el procedimiento con Luisa. Quiero ver que esta noche se ponga el plasma rico en proteínas. Y ya les muestro cómo queda el resultado. Bueno, ya son las 7 de la noche. En este momento el plasma ya se absorbió completamente y voy a aplicar las goticas que me dio y ya les digo qué tal. Lo que sentí al jugarme es esa sensación cuando uno se hace una mascarilla con la clara del huevo. No sé si se la han hecho, que es como un poquito baboso. Eso fue lo que sentí cuando retiré el plasma. Cuando me tocó estas partes de acá, siento un poquito de ardor. Creo que fue por el láser. Pero en general siento la piel súper suave. Voy a secármela y me voy a aplicar las gotas. No sé si noten, pero acá tengo unos granitos que fue los que les conté también hace un rato. Siento que están como un poquito más secos, como que ya no tienen ese, como esa vida por debajo. De pronto se secaron con el láser y con el plasma. Entonces me gusta porque siento que sí funcionó para los granos. Para la piel la siento muy tersa, la siento como estirada, no sé cómo explicarlo, como súper tersa, como si me hubieran aplicado algo súper brillante y me hubiera quedado así. Realmente los resultados de esto se ven como a los 3 días, 4 días, pero uno igual al hacérselo ya ve algo inmediatamente. Y eso es lo que estoy sintiendo. Entonces me parece que la piel queda demasiado suavecita, no me irritó, no se me infectó nada, no se me inflamó. Por el contrario, se me bajaron como los brotes que tenía acá, el de la nariz. Entonces me voy a quedar sin maquillaje. Mañana es otro día, mañana les muestro cómo amanezco. Y bueno, ya es otro día, me acabo de lavar la cara. Les quería mostrar el resultado de cómo se ve al siguiente día. Digamos que ya no me arde la parte de acá arriba. Siento la piel demasiado suave, rejuvenecida, luminosa. Siento que hay algunas partes del rostro que están como por pelarse. Entonces supongo que esta piel, que esto es normal que pase, se va como a caer, a pelar normal y ya después va a quedar la piel normalita nuevamente. No es grave, no creo que lo alcancen a ver en cámara porque es demasiado pequeñito. Son como unos punticos chiquitos que siento que se van a caer. De resto, está todo perfecto. Los granos se me desinflamaron un montón. No sé si alcancen a ver, acá tengo dos granos, acá tenía uno ayer. Y realmente sí siento que me ayudó a secarlos más y como a dejar la piel uniforme, que no estén como los granos así sobresaliendo, no sé si me entiendan. Entonces la piel está perfecta.
video hay varias cosas que les quiero decir. Lo primero es que este procedimiento se puede hacer de dos formas. La primera forma es el famoso facial de vampiro, que muchos de ustedes lo han escuchado o lo han visto, y es donde inyectan literalmente en el rostro. Entonces este es un poquito más doloroso y es el que todo el mundo se hace y sale así la cara súper roja, pero mi dermatóloga no lo hace de esta forma, ella lo hace con láser. Esto fue lo que yo me hice, es mucho menos doloroso, no te inyectan nada, es simplemente un paso de láser en todo el rostro que abre los poros para que el plasma entre, y ya después te aplican el plasma. La piel de pronto sí te queda un poquito roja por el láser, pero no es con inyección. Entonces les quería aclarar eso porque esa es la forma como yo lo hice. Lo segundo es que es muy importante hacerlo con un profesional. No es que ustedes se van a sacar sangre en la casa y se lo van a hacer, o sea, no. Tienen que hacerlo con alguien que realmente sepa. Entonces ustedes pueden preguntarle a su dermatólogo cuál es el mejor procedimiento para ustedes, si lo hacen, si lo pueden hacer, todo esto para que ustedes lo prueben. Tiene un costo de 500,000 pesos a 800,000 pesos colombianos. Y lo último es el puntaje que le doy o cómo me pareció, cómo fue mi experiencia. La verdad, le doy un 10 de 10. Me parece que la piel tiene un cambio inmediato apenas uno se hace la primera lavada. Queda súper suave, queda tersa, queda luminosa, se siente rejuvenecida, se siente como viva la piel. Entonces, de verdad que si me preguntan si lo haría de nuevo, yo lo haría de nuevo. No me dolió. Fue un procedimiento súper rápido, duró más o menos 15 minutos. A medida igual que van pasando los días, por Instagram les voy a seguir contando cómo siento mi piel. En este momento me apliqué un poquitico de maquillaje pues para grabar y esto, pero yo les mostré ahorita cómo quedó y en verdad se ve el cambio. Y este fue el primer video probando cosas interesantes o raras. Si tienen algo que quieren que pruebe, escriban en los comentarios. Y si quieren que siga haciendo este tipo de videos como un poquito diferentes, tipo vlog, donde les cuento todo y les muestro paso a paso todo lo que hago, escríbanlo en los comentarios. Les voy a dejar acá mi Instagram por si quieren seguirme. Allá les voy a estar poniendo más cosas. Y nos vemos en el próximo video. Las amo. Chao.